Bueno, amigas, para los tamales de pollo vamos a necesitar, yo aquí tengo como 8 libras, son piernitas y pechugas de pollo. Es lo que tengo, ya lo tengo aquí partido y lavado. Ahorita tengo aquí como de 3 a 4 libras de tomatillo. Tengo 20 chiles serranos verdes. Tengo una cebolla y una cabeza de ajo para poner a cocer el pollo. Tengo consomé de pollo. También necesitamos 2 cucharadas de consomé de pollo para poner a cocer el pollo. Ya para la salsa también le vamos a necesitar otras 2 cucharadas más para la salsa. Media cucharadita de orégano y media cucharadita de comino. Y vamos a necesitar también como media cebolla en media luna, nomás que no la partí ahorita, para freír la salsa. Bueno, ya yo ya tengo mi agua caliente para poner a cocer el pollo. Ahorita vamos a poner. Bueno, aquí tengo mi olla con agua caliente y ya aquí voy a empezar a agregar el pollo. Ya está lavado y partido. Siempre cuando vayan a poner a cocer pollo o cualquier caldo, yo les aconsejo que pongan primero su agua a calentar. Aparte de que es el proceso más rápido para que suelte la espuma, no sabe feo su caldo. Porque cuando lo pone uno con agua fría, huele feo, como a choquilla, como cuando uno lava un plato que tiene huevo, así queda el olor. Y ya ahí le ponemos nuestra cebolla y su ajo. Ya cuando suelte la espuma le voy a poner las 2 cucharadas del consomé. Ahorita cuando ya suelte la espuma. Ya está mi agua caliente y voy a echar primero los chiles que se cozan, los chiles serranos. Yo puedo poner jalapeño también. Yo pongo primero los chiles porque son más duros en cocerse y ya los dejo 5 minutos y ya les pongo los tomatillos. Bueno, amiga, ya les voy a agregar los tomatillos. Y aquí tengo el tomatillo, ya lo voy a agregar, que se cosa. Ahí van a dar como otros 10 minutos y ya está. Ya cuando el tomatillo empieza a cambiar de color, ya se apaga y se tapa. Bueno, amigas, aquí nuestro pollo ya está soltando la espumita, miren. Ya se la vamos a ir retirando. Toda la espuma. Esta sangre que suelta el pollo, toda la espuma. Me gusta batirle para que se suba toda la espuma que va soltando. Miren. Ya también nuestros tomatillos ya estuvieron, miren, ya les apagué. Bueno, así le seguimos y aquí le vamos a agregar las 2 cucharadas de consomé. Aquí va una. Yo creo que le voy a poner 3 porque como es mucho caldo, le voy a poner 3 cucharadas de consomé. Y ahí lo dejamos ahorita por 45 minutos a una hora que se cosa. Bueno, amigas, ya tengo aquí mi tomatillo ya listo, ya está cocido con los chiles. Y ahorita lo voy a moler para guisarlo. Y aquí ya tengo el pollo desmenuzado. Tengo la cebolla, la mitad de una cebolla partida en medias lunas para freír la salsita. Tengo una media cucharadita de orégano, media cucharadita de comino y 2 cucharadas de consomé de pollo. Ahorita lo que vamos a hacer es
voy a poner a moler el tomatillo con el chile verde. Y ahí mismo le agrego el consomé para que se vaya agarrando el sabor del sazón, pues, del consomé. Y lo vamos a poner ahí. Y con el mismo, de su mismo jugo, donde lo cocimos, le vamos a agregar un chorrito de agua. Nada más es poquito, porque si no, se va a quedar nuestro tomatillo aguado. Aquí tengo el consomé, se lo agregamos. Y lo vamos a llevar a licuar. En el sartén con 2 cucharadas de aceite y vamos a agregarle la cebolla. Cuidado. Vamos a dejar que se afine ahí. Cuando se acitrone la cebolla, vamos a dejar como unos de 3 a 5 minutos y de ahí le vamos a agregar la sal. Esta cebolla ya está lista, miren, así es como tiene que quedar. Ya se acitronó, miren. Y ya le vamos a poner la salsa. Aquí tengo la salsa ya molida. Ya tengo nuestra salsa y se la agregamos. Hace una vez. Tiene que quedar así, ahí mismo les mostré. Tiene que quedar así espesita, mire. No tiene que quedar muy aguada. Tiene que tener este espesor, no tiene que quedar aguada. A mí me gusta que la salsa para el mole, para los tamales, me quede espesa. No me gusta que esté aguada. Miren, arrímale ahí, hace que miren, está espesita. Y ya aquí, ya lo probé y le hace falta, le hace falta poquito consomé. Le voy a poner otra cucharada más de consomé. Ahí mismo le agrego el consomé, que se vaya sazonando, le mezclamos. Y aquí mismo le vamos a agregar nuestra media cucharadita de comino. Y nuestra media cucharadita de orégano. Nada más que yo antes de echárselo, lo pongo en mi mano y lo hago así. Este me gusta ponérselo así porque agarra más sabor así que si se lo muelo cuando muelo la salsa. Y lo mezclamos y lo dejamos ahí que se sazone. Y ya cuando empiece a hervir, que ya cuando hierva, lo dejamos hervir como unos 5 minutos y ya le agregamos el pollo ya deshebrado. Bueno, amigas, ya nuestro molito de tomatillo ya está hirviendo y ya es hora para agregarle el pollo. Vamos a agregarle ahí nuestro pollito ya deshebrado y lo vamos a dejar ahí que hierva unos 5 minutos para que agarre el sabor del mole. A mí me gusta agregarle ahí el pollo. Hay muchas personas que ponen el mole aparte y luego ya le ponen el pollo y el mole se lo ponen encima. Pero no agarra el mismo sabor. Y a mí me gusta así dejarlo que hierva con el mole para que agarre el sabor. Ahí le agregamos todo de una vez. Le mezclamos para que se revuelva bien. Miren qué rico. Ay, qué rico está este molito verde. Van a quedar nuestros tamales de pollo bien ricos en salsa verde. Miren. Ya no sé qué vamos a dejar que hierva unos 5 minutos y ya está. Pues así es como quedó nuestro mole verde para nuestros tamales de pollo. Miren qué rico está. Miren, no quedó ni espeso ni aguado, quedó muy bien para nuestros tamales. Miren, a mí así me gusta dejarlo que se sazone el pollo con el chilito, con el molito verde, para que sepan ricos. Bueno, amigas, pues miren, aquí ya tengo yo mi salsa lista de pollo en salsa verde de tomatillo. Y aquí tengo mi masa y vamos a empezar a hacer los tamales verdes. Ya hice uno, nomás que me faltaron otros y ahorita los estoy haciendo, miren. Ahorita empiezo otro para que vean cómo los hago. Y el papel que no puede faltar, porque este papel le guarda no deja que se le salga la grasita y queda nuestro tamal más suavecito. No queda seco. Entonces, ahorita agarramos la hoja. Tengo mis hojas. Y agarramos la masa.
la extendemos. Tiene que quedar bien extendidita porque también eso tiene que ver en cuando hace uno los tamales. Tiene que uno extender bien la masa para que queden nuestros tamales bien ricos. Y le ponemos nuestra carne, miren. En la salsa la carne. Lo cerramos, le doblamos. Y nuestro papel. Es muy importante que le pongan este papel, queda más rico los tamales. Bueno, a quien le guste, ¿verdad? A nosotros así nos gusta con este, le pongo este papel porque quedan los tamales bien ricos, bien suavecitos. No quedan secos. Otra vez, aquí tenemos la hoja. Extiendo la masa. Bueno, yo lo hago rápido porque ya tengo práctica, ¿verdad? Miren. Y nuestro papel. Ya cuando ya estén, les enseño cómo quedan, como cuando voy a abrir un tamal para enseñarles que quedan bien suavecitos. Aquí vamos a ir arreglando todos, haciéndolo todos. También voy a hacer otros de rajas que me faltaron. Bueno, amigas, ya están aquí nuestros ricos tamales de salsa verde, de pollo, de salsa de tomatillo. Vamos a abrirlos. Miren, que, miren cómo queda la hoja, bien grasosita. Pura gordura. Pero acuérdense que hace nomás eso ahorita en este tiempo que hace frío. A comernos nuestros ricos tamalitos. Miren. Es que los dejé que se enfriara un poquito porque, uy, la otra vez los abrí bien calientes y me quemé. Mire. Miren, y miren, miren. Miren esa salsita, miren. Miren. Qué ricos. Qué ricos, miren. Mira esta, feliz nombre esta. Que le queda aquí, no hay que desperdiciar nada, quedan tan ricos. Miren, miren esa carnita, miren. La salsita verde, miren. ¿Gusta? Miren. ¿Gustan? Un tamalito, miren. La carnita, miren. Esos tamales están bien ricos, bien suavecitos, esponjaditos. Están muy ricos, amigas. Háganlos así, la salsa así como se las puse. Quedan muy ricos. Queda la salsa, no queda ni picosa ni no picosa. Está muy buena. Claro, si lo van a hacer que van a comer niños, no le pongan tanto chile. Pero si les gusta lo picosito, quedan muy ricos. Gracias por ver mi video, por llegar hasta aquí. Si no te estás suscrito, te invito a que te suscribas, le des like, lo compartes, compártelo con tu familia, con tu primo, con la prima, con el amigo, con la amiga, con la comadre, el compadre, el primo, la prima, con todos tus amigos, compárteme, si es que te gustó mi video. Y si ya hasta aquí lo miraste, si te gustó, suscríbete, dale like y comparte. Bueno, muchas gracias, amigas, y muchas bendiciones. Adiós. Bueno, amigas, gracias por ver mi video, por haber llegado hasta aquí, por ver cómo preparo yo el molito verde para nuestros tamales de pollo en salsa de tomatillo verde. Y gracias por ver mi video, por llegar hasta aquí. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, le des like a mi canal, compartas con tu familia, con tus amigos. Muchas gracias y muchas bendiciones. Bye.